Hola amigos, miren que quiero abordar entonces la temática de la gramática para las personas, para ayudar a las personas que quieren aprender el idioma español, porque lo demás, todo lo que tiene que ver con la semántica, es decir, las frases, las oraciones que son más simples, eso es lo considero sencillo y está al alcance de todas las personas. Está al alcance de todas las personas. Entonces, por eso he tomado la decisión de emprender este tipo de cursos, partiendo de la gramática para dar, entonces, para dar una, dar, dar, digamos, un ejemplo más claro para las personas que han tomado la decisión y que les gustan hablar el español y abordar, entonces, el abordar las profundidades del idioma español. Entonces, empezando con la gramática, las consideraciones generales que yo considero esenciales y primordiales son la morfología, la sintaxis y la fonología. Cada una de estas tres temáticas tienen diferentes entonces puntos. Y vamos a verlos en cada concepto correspondiente. La morfología, por ejemplo, vamos a estudiar la estructura de las palabras y sus componentes internos. En cuanto a la sintaxis, entonces, todo lo que tiene que ver con la combinatoria de las palabras, como por ejemplo los grupos sintácticos, los conjuntos oracionales o las frases simples o simples oraciones. Y por último, entonces, la fonología. La fonología, es decir, que es una ciencia que estudia los fonemas, entonces, o las sílabas de las palabras. Ok, entonces, si a ustedes les gusta esta temática, entonces hay que seguir mis vídeos y vamos a ver todos los conceptos paso por paso. Y para detallarlos de una forma sencilla y fácil para el alcance de todas las personas que tienen el capricho, el gran deseo de estudiar profundamente el idioma del español. Porque la gramática es lo más complicado que yo lo considero para estudiar el español. Todo lo demás es lo más sencillo, es más fácil. ¿Ok? Entonces amigos, eso es todo para el día de hoy y mañana vamos a ver entonces los primeros conceptos de la gramática. Gracias y que tengan buen día.